mami, es que mire, pues, yo le quería decir algo. Que es toda mocosa, vos. Si no se me quita, mire, pues, yo le quería decir algo. Que nosotros ya nos queremos como acompañar. ¿Qué me estás diciendo? Ajá, irnos a vivir así, a juntarnos, pues, y así, como hacen normalmente las parejas, que se juntan. No, mamita. ¿Y por qué no vino él a decirme, sino que a vos te manda? No, sí, él ahí está. ¿A dónde? Ahí está. Yo no lo miro. Ahí está, vení. ¿Y por qué está escondido vos? Vení, aquí está. Buenas. Ay, es que... ¿Por qué está escondido? Es que a él le da pena. Sí, él es bien así, como apenado. Pero nosotros queríamos hablar con ustedes, que ya nos queremos juntar entonces. Pero que entonces no nos da permiso. Si, no. Si usted sabe que nosotros andamos juntos desde hace mucho tiempo, ¿y por qué no nos da chance de que así nos juntemos? No. Es que sí tienen permiso de andar de novios, pero no que se van a juntar, no. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí con tu papá, yo me casé. Me casé. Ah, del y pelo lo se mismo. Casaron, del pelo. Pues sí. Después nos agarramos del pelo, nos casamos del pelo. Pero. Y si es abusivo, no, de verdad. No, él así me hace masajito aquí en así el cuello. Así imagina los masajitos que tú quieres hacer. Sí. Pues sí, entonces. No te das permiso. Como te vuelvo a repetir, nosotros nos casamos y después seguimos viviendo la vida, pero casada, todo lo mismo tienes que hacer vos. Porque novios sí pueden ser. Y usted, muchachito, trabaja, hace su casita y para que también ajunte unos pistillos ahí para que se casen. Pero así nomás no me estén diciendo nada. Pero entonces yo, ¿usted quiere que yo casada me vaya de aquí? Casada, tienes que salir de aquí. Sáme del pelo y nos vamos. Bicha pasmada, ¿no es así? Él no le dé ganas porque bien. Pero es que yo sí me quiero acompañar ya. Mire, pues, yo le voy a dar amor. Sí, sí, mucho. Le voy a dar amor. Sí, mucho amor. Sí, mucho amor. Tendrás que casarle porque te da amor después. Entonces, eso quiere decir que no nos va a dar permiso. Que se junten, no. Ah, pues, entonces, yo ya me voy, quizás. Vaya, pues, pero ponga cara de vivo, no tiene, pero ahí se la quiere llevar. Y deja de andarme siguiendo, mi muchachita, vaya mejor. Ahí hablamos otro día, o más rato. ¿Y vos? Andate para adentro y vas a lavar maíz. Pero mire, ¿y por qué no? Métete para adentro y deja de berrinches. Chulo lo que quiere hacer la niña. Entonces hasta no quiso que acompañaran. Pues no quiso. Y iba a creer que me ha agarrado de pila porque me mandó a lavar maíz. Después a traer agua al río, ve. Viera que hasta más brava la tengo por eso. Y yo sí me quiero acompañar ya. Y o sea que la dejó así, como así, enfrente de él, la dejó así. Sí, enfrente de él me dijo mis cosas y me dijo que quiere que yo me vaya así como casada, dice. ¡Ja! Yo le dije que me casara del pelo y me dijo que no, que es del dedo volado que se pone en los blancos aquí. Imagínese, casada firma, ya no hay de dónde se desmaneje. No, de no ya no hay, ya no se puede. Pero mire, yo no hay qué hacer. Es que yo, mire. Yo estoy pensando algo. Pero, hazte lo que quiere. O sea, vivir con él. Ir al río a bañarse juntos, empavonarlo con el jabón de cuche. Quiere ir así como llevarle la comida al guatal y darle así bocaditos en la boca. Darle así como, yo oído que le llama así piquito, que le llama así, ve. Así. Puras palomitas. Ay, sí. O sea, hasta quiere acostarse así en la cama, acariciarlo y hacerle así como así, cariñito, sacarle los piojos. Ajá. Usted sí tiene, sí. Bastante tiene. Sí tengo. Eso sí. Es lo que quiere. Sí. Entonces, sí quiere acompañarse. Eso quiero yo. Ajá. Eso quiero. ¿Usted también quiere eso? No. No. No, usted no. Y a usted le pica. Me pica, sí. Ajá. Sí. Me pica. O sea, ya le pica por irse con él, pues. Ah, sí. Sí, a mí ya me pica por juntarme con él y así estar juntos toda la vida para siempre. Ajá. ¿Y qué me iba a decir? Que mire, pues, que yo estaba pensando que yo me voy a ir a escondidas de mi mami. Ah. Sí, yo me voy a escapar porque ella ya vi que no va a dar su brazo a torcer y no me va a dejar. Ah, ya que le pica, entonces acompáñese.
¿Pa que sí? Acompáñese, hombre. Si todos modos después solo se va a contentar y ya. ¿Y el amor de la vida solo si hay una vez? Sí, solo una vez. Y yo no lo voy a dejar ir a él, ¿no? No, porque no. Si lo deja ir, se le va a ir con otra. Y no, niña, no, no, yo no, yo no. Mire, hagamos algo. Usted va a sacar todos los chunches de su casa y yo lo voy a decir a Doro, que la espera allá en la horqueta. ¿Usted me va a ayudar? Ajá, ya, ¿dónde está la talanquera grande? Es que usted siempre es bien buena amiga, ¿usted? Pero métale la ahorita, pata. Ahorita voy. Y que no la vea su nana. Sí, muchas gracias. Le apura, oiga. Pero ya la tengo conmigo. Ay, sí, por ahora sí la voy a tener bien a usted. Sí, sí, bien juntitos vamos sí, a estar. Siempre sí. Juntos. Ay, porque yo sí me quería ver. No aguanto para que lleguemos a la casa. Ay, sí, yo también. Sí. Pero mire, ve, ¿y a qué le falta ir a decir a mi mami? Sí, no, pues, no le dice nada. ¿Cree que no le dice? No, ¿ah? No le dice nada. Ah, pero lo importante es que ya no, vamos a estar juntos para pero siempre. Pero vámonos ya, vámonos pues, ya. Sí. ¡Alto! ¡Esto es un asalto! ¡Deme todo lo que hay! ¡Deme todo lo que hay! ¡Todo, todo, todo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está el sombrero! ¡Ahí está ella! ¡Ay! ¡Ahí está ella! ¡Pero si ni pistola traía! ¡Ni arma, ni nada! ¿Por dónde andaba? Ah, por allí. Por allí. ¿Dónde ir? Sí, además yo ya sé todo. Sí, pero es que, espéreme, le voy a contar lo que me pasó, bien feo, lo que me pasó, nos pasó. Va a creer que íbamos allá por la montaña y íbamos con, yo iba con, bueno, él iba con la ropa y la bolsa y nos salió el mañoso aquel que sale allá y se la llevó y él también salió huyendo y no me defendió y se fue para allá. Hombre, ¿qué te has conseguido? No, pero es que le dio miedo, yo le entiendo. Sí, porque le dio miedo, pero no te anduvo tocando. No, pero te voy a tocar, sin vergüenza. Te dije que no te fueras fuera.